Saludos a todos donde quiera que se encuentren. Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you did to me. By mere bis to shame, please let me explain. En nuestro país el ciclismo había agarrado un gran entusiasmo entre la gente, había despertado la curiosidad, y en el año 1898, Quiroga, que era muy amigo de la Peña Sanducera, donde estaba el doctor Asdrúbal Delgado presidiéndola, un día le hace una apuesta que va a salir de Salto en bicicleta a comer un asado en Paysandú. Y el buen día llega a eso. Y Quiroga, junto con un compañero, sale de mañana desde Salto hacia Paysandú. Y llegan, luego de 10 horas de andar en bicicleta, llegan a Paysandú. Y ahí ya están esperándolo para comer el asado. Quiroga sigue practicando el ciclismo en Salto. Luego se va a la Argentina, donde tiene una actuación importante como escritor. En la selva argentina escribe sus novelas más importantes. Pero Quiroga, a su vez, en el año 1900, donde se disputan en París las segundas Olimpiadas modernas, aparece integrando la Embajada Uruguaya en París como agregado cultural, lo cual afirmaría la versión de que participó en los segundos Juegos Olímpicos disputados en París en el año 1900. Documentación que confirmatoria no podemos confirmar, pero hay una carta que él envía a Asdrúbal Delgado donde, entre otras cosas, dice: yo fui a París por la bicicleta, no por otra cosa, lo cual estaría justificando de que él participó de la competencias ciclísticas de la segunda Olimpiada Moderna de este año.